Doncs molt bé. I ara tenim a l'Àngela, Àngela, que ens va parlar de mecànica o de física, de física quàntica, no, d'un, bueno, artista general i sobretot d'instal·lacions i ceràmica, però ens vull explicar un altre projecte. Explica'ns què ens vas a contar, oi? Bueno, yo después del subidón de la presentación anterior, yo vengo un poco más plana. Bueno, lo primero, dar las gracias por poder presentar aquí hoy. Voy a hablar de arte terapia, ya hace mucho tiempo que lo hago, bueno, desde el principio. Y la verdad es que no me había atrevido nunca a compartir esta parte de mi trabajo. O sea, yo hago dos tipos de talleres y este con grupos de internos diferentes. Y bueno, pues me hace ilusión compartir la parte de arte terapia. Y bueno, venía pensando, mientras, bueno, ya días que vengo pensando y cómo plantearlo, y escuchando las ponencias de hoy, escuchando los trabajos de mis compañeros, y claro, al final me doy cuenta, no es que me doy cuenta hoy, ya venía pensando, que de alguna manera ya todos en los talleres hacemos arte terapia. Lo único que hay metodologías, ¿no? Hoy vengo quizás a presentar la parte más formal, que es desde mi formación, pero todos tenemos objetivos parecidos, ¿no? Y todos ya trabajamos con una herramienta que en sí ya es terapéutica, ¿no? Pues el arte ya es constructivo y el arte, y nosotros ya de alguna manera decidimos cómo acompañar con el tesoro que ya tenemos, ¿no? Trabajar con el arte. Y bueno, quería partir un poco de esa base. Y también, para poner un poco en contexto, yo quizá hoy vengo con la idea de diferenciar el trabajo que hago los martes con el grupo de arte terapia del trabajo que hago el resto de días, pero bastante basado en mi experiencia y en mis dos grupos. Seguramente mucho me escuchéis y os resonará que lo que estoy haciendo en el grupo de arte terapia es muy parecido a lo que hacéis, y algunos, pues depende de esto, de lo que digo, depende del acompañamiento que hagáis, ¿no? Dicho esto, vale. Bueno, esto es un poco de contextualización histórica que tampoco me voy a entretener porque, bueno, siempre se puede consultar en cualquier libro, ¿no? Pero bueno, sí que quería empezar contextualizando un poco, pues que estudiar... Perdón, ¿puedo coger mi agua? Perdón, se me ha olvidado y estoy como... Gracias. Gracias. Vale, que no es una cosa nueva, que estudiar arte terapia ya viene de muchos años, y quería simplemente dar una pinceladita de, bueno, de quién es este señor, el Adrián Gil, que era un artista que en 1942 entra ingresado en un hospital porque viene de, bueno, viene de la guerra, y entonces se da cuenta, él mismo se pone a montar talleres de arte, él les pinta y empieza a compartir la actividad artística con sus compañeros hospitalizados, la mayoría soldados, y entonces él mismo se empieza a dar cuenta, pues, de esto, de que a través del arte muchos de estos soldados que vienen con estrés postraumático y con estado de shock por las experiencias bélicas empiezan a poder expresar estas experiencias a través del arte. Y entonces este señor dice, ostras, pues esto tiene filón, y así sigue, y poco a poco pues se van. Esto coincide pues con el nacimiento del psicoanálisis, que de repente, bueno, el mayor hallazgo o la mayor aportación que hace Freud al psicoanálisis es que una gran parte de las cosas que hacemos están fuera de la conciencia, ¿no? Vienen del inconsciente. A veces es por la experiencia personal previa, a veces por el propio inconsciente colectivo, por la situación colectiva que se está dando, pero no todo está subordinado a lo que queremos hacer. También coincide con que el nacimiento del arte moderno, pues se empieza a romper con lo figurativo y a expresar más como lo más visceral, lo más de dentro, los mundos oníricos. Y también coincide con que empieza a realizarse terapias de grupo. También tiene que ver con lo que comentaba al principio de Adrián Gil,
que al, como los hospitales estaban llenos de soldados, no podían atenderlos de forma individual, por lo cual empiezan a ver maneras de atenderlos en grupo. En un principio quizás más lo hacen pensando en recursos personales, no podemos atenderlo a todos, pero una vez empiezan se dan cuenta de los beneficios que tiene la terapia de grupo versus la terapia individual, todas las aportaciones que van dando uno y otro. Bueno, y también coincide con que empiezan nuevas formas de pedagogía, pues todo esto, el Montessori, el Waldorf y todas estas pedagogías que empiezan a abogar más por el desarrollo de la creatividad del niño, la importancia del juego, y bueno, y todos estos ingredientes van dando forma a potenciar la arte terapia. Vale. Ahora os he traído el que es como obligatorio, ¿no? El la definición formal de arte terapia desde la Asociación de Arte Terapeuta. Bueno, pues igual, esto lo podéis mirar con calma. Bueno. Paso, ¿no? Si no me enreo. Vale. Entonces, empezamos. Más bien de, o sea, uno más o menos se puede imaginar que es arte terapia, pero a veces lo que más cuesta es que no es arte terapia. ¿Vale? Al menos desde mi forma de trabajar. Arte terapia no se utiliza para ilustrar lo que el paciente expresa de modo verbal. Eso es un es como un clásico. ¿No? En este caso el interno, el participante, sobre todo al principio cuando se están armando los grupos, viene con la idea de yo hoy en el grupo quiero expresar esto que me pasa, y como quiero expresar esto que me pasa, lo que voy a hacer es que lo voy a representar en la obra, hago la representación y lo explico. Está muy bien porque seguramente lo trae porque es importante para él. Pero lo cierto es que la obra trae mucho más de lo que el propio interno cree que está trayendo. Y tengo un caso reciente, pues de esta semana o de la semana pasada, que un poco pasaba esto. El interno vino con un dibujo que representaba, bueno, el dibujo no lo he traído porque está todavía en proceso, pero me parecía muy significativo y lo tengo muy fresco. Traía un personaje de pie, era un dibujo a lápiz, el personaje estaba de pie y apuntaba a otro personaje que estaba tumbado y lo apuntaba como así. Era una mezcla entre pistola y señalarlo, no quedaba muy claro. Y al lado había una, como una balanza, que por cierto, significativamente estaba muy equilibrada. Bien, él lo que nos, lo que comparte con el grupo es que el personaje que está de pie es un... es la justicia, el que está tumbado es él, que está como señalado o aplastado por la justicia, y la balanza sería esa justicia. Pero cuando empieza a hablar y a compartir esa sensación de sentirse que la justicia no ha sido justa con él, él nos habla, pues nos habla del delito, ¿no? Y nos habla de cómo siente que la justicia no ha contemplado que lo hacen cómplice, no voy a entrar en la historia, es lo que menos me interesa, ¿no? Pero lo hacen cómplice de un homicidio, un asesinato en el que él no tenía la culpa y que además había sido su tío, y empieza a conectar realmente con el dolor que le produce haber sido traicionado por su tío. Y de repente miras el dibujo y te preguntas, ¿realmente de qué me estás hablando? ¿De la justicia? ¿O lo que te está haciendo aquí ahora llorar y compartir con el grupo es que te sientes traicionado por alguien de tu familia? Y aquí vuelvo al... el paciente no expresa... la obra no sirve para expresar lo que el paciente quiere, es que trae mucho más. Y yo creo que es importante no quedarse, ¿no?, en... bueno, te voy a relatar lo que me pasa, ¿no? Vamos a ir más allá. Vale. No es una ina de interpretación de imágenes. Bueno, esto también es un clásico, ¿no? Más de una vez me ha venido alguien, ¿no? Una madre que me trae el dibujo del hijo, ¿no? Y me dice, ¿qué le pasa? Y yo es como, pues no saco la bola, ¿no? Me pongo el turbante. O sea, no tengo ni la más mínima idea de lo que le pasa a tu hijo con un solo dibujo.
Y esto no quiere decir que no se hagan interpretaciones. Sí que se hacen interpretaciones y son válidas, pero no son verdades absolutas. En un grupo, a mí me parece interesante que se hagan interpretaciones. De pronto, un participante hace una obra y otro participante hace una interpretación. Es muy interesante porque lo que está trayendo la interpretación de la persona que está interpretando nos trae información sobre experiencias suyas porque le ha resonado, porque tiene una experiencia previa y nos va a servir para captar o de alguna manera investigar o explorar esa parte de su vida que va a servir al interno para conectar y también al resto para escuchar porque seguramente también conecten. Pero no es la verdad absoluta esa interpretación de la obra del otro interno. De pronto al autor le resuena, de pronto no le resuena nada. También es interesante la propia interpretación que hace el autor de su propia obra. Es interesante porque de alguna manera nos está dando también información, pero tampoco lo dejamos como una verdad absoluta, siempre subrayando que, bueno, esto se podría reinterpretar más adelante según vaya avanzando el proceso. Y el conductor también podría hacer una interpretación, pero sí que es cierto que intentamos no aventurarnos con interpretaciones a no ser que veas una asociación clara que crees que realmente puede aportar en el proceso del interno. Si no, pues bueno, mejor dejar las interpretaciones un poco cogidas con pinzas y siempre, siempre planteándolas como hipótesis, porque no dejan de ser eso, hipótesis. Que no es un recurso educativo, pues sí que es una obviedad, que no es un recurso educativo, pero sí que me da pie a explicar la manera de intervenir, cómo acompañamos intentando no interferir, aportando ideas técnicas sobre su proceso creativo. Y a veces es difícil porque ves que es el que le está costando algo y piensas, ostras, de pronto aquí tengo que decirle, mira, es que eso no se hace así, se hace así. Y a veces es interesante, si lo valoras que puede ser interesante, se puede hacer. Pero intentamos no hacerlo, porque de alguna manera en el momento que estamos interfiriendo en el proceso del interno, dándole herramientas técnicas, estamos perdiendo también su experiencia personal que probablemente le pueda ayudar también. Y aquí traigo un ejemplo de este caso que me hizo pensar, que es el de las dos figuritas estas de tela. Estas son las dos partes de un muñeco que luego iba cosido y le iba rellenando, ¿no? Y yo lo veía que sufría mucho porque intentaba que el muñeco se quedara de pie, pero el muñeco no quedaba de pie porque no le había metido unos alambres, pero eran frágiles. Y yo dudaba mucho de, bueno, se lo resuelvo, le voy a ayudar, le doy alguna idea y se lo resuelvo. Finalmente no lo hice, porque pensé que igual se podía sacar algo de ahí. Pero fue súper interesante, porque cuando el interno empezó a hablar de su proceso artístico y de que él quería que se quedara de pie el muñeco y el muñeco caía todo el rato, hizo un paralelismo con, bueno, le pasa igual que a mí, que tampoco me puedo mantener de pie. Y en ese momento aprovechó para explicarnos la dificultad que tenía de movilidad por un accidente anterior y que esto era, digamos, la mayor dificultad que estaba teniendo esta persona en ese momento de su vida. Lidiar con su enfermedad mental que había provocado un accidente que le había hecho perder movilidad física. Bueno, pues si intervengo, igual me lo que ya, ¿no? Cierto. Vale, pues no me entretengo mucho más. Sí, ya está. Voy pasando. Arte terapia versus taller artístico. Bueno, aquí insisto que es un poco versus mi taller. La importancia del setting, que sería lo que es el encuadre terapéutico, le damos más importancia a lo que serían los límites de temporalización, la confidencialidad, el uso de los materiales, que en el taller artístico, que quizá esto, bueno, pierde más importancia porque puedes improvisar más en ciertas cosas. Bueno, podría ser individual o grupal, en mi caso es grupal, pero los talleres artísticos siempre son grupales. En el caso de arte-terapia, tal y como yo el grupo lo llevo, pues sería con un arte-terapeuta,
en el otro caso no. Y sobre todo se hace mucho y especial hincapié en el proceso artístico. El objeto final pasa a un plano secundario. Digamos que en el taller artístico pues le ponen acento a que el final, el producto, quede bien. Vale. Este sería un ejemplo un poco de cómo un proceso de arte terapia puede ir cambiando a lo largo de las sesiones sin la interferencia del conductor y cómo va cambiando según van pasando cosas. En este caso, en esta pieza en concreto, dio pie a que se pudiera hablar mucho de la dificultad pues, para conectar con las emociones. Una vez conecta la dificultad para poderla expresar, se pudo hablar de la dificultad para escuchar al otro, que es una gran dificultad y que es una cosa que es reiterativa en los talleres, escuchar los problemas del otro. Se pudo hablar del problema con la droga, de este en concreto, el consumo de heroína, porque también lo traía con facilidad con la obra. Bueno, pues esto. Los objetivos, pues nada, la expresión de las emociones y los conflictos, el acompañamiento del proceso, facilitar las formas de expresión, potenciar la autoestima y la confianza y, bueno, esto que me parece interesante, ayudar al participante a que se responsabilice de su vida, toma de contacto para luego hacerse responsable y tomar conciencia de las emociones más difíciles. ¿Cómo voy? Fatal. Fatal. Bueno, pues nada. la metodología, pues sí. Normalmente hago el comunicado para que empiece un grupo y a partir de ahí los educadores o psicólogos me puedan ir derivando gente y voy a verlo, voy a hacer la entrevista. Ahí valoro si es mejor arte terapia o es mejor el otro taller, porque a veces hay un poco de confusión. Y luego, pues nada, estructurar el tiempo, que ellos sepan bien cuándo empiece y cuándo acaba, que es importante para ellos. Y bueno, la confidencialidad, la devolución a los equipos. Y bueno, aquí quería entretenerme un poco porque parece una cosa que es contra. Pero no me voy a entretener porque si no. Y la supervisión, que siempre estamos supervisados por un especialista, donde vamos consultando. Y nombro, sin entrar mucho, con que no he traído una presentación donde explore o donde pueda exponer un caso muy concreto en la distancia, he querido simplemente pues, decir temas recurrentes, temas que normalmente, da igual el grupo que sea, pero acaban saliendo, ¿no? Uno pues, sería el encuentro con uno mismo. El encuentro con uno mismo, que me ha hecho mucho pensar en esta metáfora que hacía Edgar sobre el tren, ¿no? Que decía, este stand-by en la vida, que de repente parece que te quedas, que desconectas un poco con todo lo que había atrás, lo dejas en stand-by y luego continúas. Y a través del arte es bonito ver cómo conectan con muchas otras cosas que estaban un poco ahí engrisecidas o habían quedado un poquito atrás. Conectar con la propia fragilidad, que normalmente vienen con las defensas muy altas, y poder conectar con que son seres humanos, con miedo, con frustración, con culpa, y que son frágiles, es un punto de partida de conectar con uno mismo para, a partir de ahí, ir buscando herramientas, ¿no? Y luego la violencia propia, que es propia del ser humano, pero que aparece mucho en las sesiones, ¿no? Este estado defensivo constante, un poco esta ansiedad persecutoria de sentirse observado todo el tiempo, este no entender o no confiar en el otro, la dificultad para confiar en la otra persona del grupo porque no lo consideras un buen interlocutor, y los miedos, pues poder trabajar todo esto es interesante. Y la gestión del tiempo en la condena, que también es un tema muy recurrente. Y ya está, no me entretengo porque si no. Gracias a vosotros.